Bienvenidos amigos de Chéveres Docs y de la Canofilia en general a un nuevo encuentro de seminarios online, la sección formativa que te gusta y te mantiene activo en estos tiempos de pandemia, y en el cual hoy se lo dedicaremos a la raza base Hout. Y para eso haremos conexión hoy desde ya con el amigo Johan Becerra desde Miami en Estados Unidos para conocer un poco más de esta maravillosa raza, un reconocido juez de todas las razas de la Federación Sinológica Internacional y de la Federación Sinológica de Puerto Rico, asimismo juez especialista y creador de esta raza tan llamativa y tan importante. Así que desde ya disfruten, pónganse cómodos para disfrutar de este gran apasionado seminario de la raza base Hout. Y para llevar todo esto adelante estaremos con ustedes nuevamente, Carlos Trejo y mi persona Nelson Vergara. Así que desde ya te saludo, Carlos, ¿cómo estás? Saludos Nelson, saludos Johan. Bueno, hoy tenemos un seminario bien interesante. Vamos a hablar de la raza Basset Hound. Muchos lo conocen y no es que le estemos haciendo publicidad por el popular, la popular marca Hush Puppies, esa marca tan renombrada que le dio pues de alguna manera vida también a esta raza, que es mucho más que eso. De verdad, es una raza muy interesante, muy llamativa, y desde ya pues los invitamos a ponerse cómodos y a que de alguna manera disfruten, como buenos canófilos que somos, de este conversatorio que tenemos hoy con Johan Becerra, orgullo de la canofilia internacional, y para nosotros un placer tenerlos con ustedes. Saludos Johan, los micrófonos son tuyos. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Saludos a todos. Es un placer para mí poder ayudar y poder, por supuesto, hablar de la raza que más me apasiona. Son más de 35 años criando la raza y si todo tuviera que volver a hacer, lo volvería a hacer definitivamente. Y bueno, nunca es siempre un placer poder hablar y explicar un poquito. La idea de hoy va a ser navegar por el estándar de la FSI, que es el estándar oficial, y a la vez irles haciendo algunos comentarios de cómo interpretar o cómo yo he ido interpretando este estándar y algunas características importantes de la raza a tomar en cuenta, ¿no? Luego, dejo un espacio abierto, por supuesto, para preguntas. Cualquier pregunta adicional que ustedes tengan, las pueden dirigir o a Carlos Van Nelson ellos me las harán llegar y con muchísimo gusto las responderé. Es una raza muy, muy popular que últimamente no está siendo en números tan significativa como antes, pero definitivamente es una raza importante y una raza icónica dentro del grupo de los sabuesos, ¿no? Bueno, sin más por el momento, entonces voy a comenzar con la raza, con el estándar de la raza, ¿verdad? Y el origen de la raza, según la FSI, es Gran Bretaña. Vamos a hablar luego un poquito de la historia de la raza. La utilización es sabueso y pertenece al grupo 6, perro tipo sabueso, perro de rastro y razas semejantes, de lo cual ya hicimos una conferencia y hablamos un poquito de ese grupo, de las razas que los conforman y las características que tienen, ¿no? Lo importante acá es que son sabuesos. El origen histórico dice que empieza a ser criado por unos monjes en Francia, y la característica más importante que ellos buscaban es que tuvieran la nariz pegada al piso, por eso las patas cortas, ¿verdad? Sin embargo, luego la raza se desarrolló, se perfeccionó un poco más en Gran Bretaña y por eso su origen, ¿verdad? Es un perro de caza natural, un perro de cazadores pelo, hubiésemos dicho nosotros, y caza liebres y zorro, y lo más importante es que son muy persistentes. Entonces, a pesar de que tienen un movimiento relativamente lento comparados con otros sabuesos, es constante y es un perro muy capaz de recorrer largas distancias. En apariencia general, y este es un punto súper importante, es que es un sabueso de miembros cortos, o sea, muy pata corta, de considerable sustancia, y esto lo que significa es que son perros que tienen una proporción de hueso relativamente mayor para el tamaño que tienen que otras razas y es bien balanceado, ¿verdad? Es importante esta parte porque
debido a las características que tienen, con orejas muy largas, patas muy cortas, cuerpos alargados, piel, no necesariamente debemos caricaturizar la raza, ¿verdad? Debemos mantener todo en un punto medio. No quieres un perro que sea tan fino o tan estilizado que no parezca o no represente la raza, pero tampoco quieres un perro con extremos en la tipicidad y que entonces tenga tantas arrugas, o sea, tan pegado al piso que no logre hacer el trabajo o no pareciera que lograra hacer el trabajo al que está diseñado. Entonces, la importante en este punto es alcanzar ese punto medio. Y ese punto medio, por supuesto, da variaciones para un poco más o un poco menos de hueso, pero siempre hueso considerable. Un poquito más o un poquito menos de arrugas, pero siempre las arrugas sueltas. Y un poquito más largos, un poquito más cortos, pero dentro de perros que tienen que verse absolutamente largos, ¿no? Es un perro de súper buen comportamiento y eso es muy importante. Es un perro apacible, es un perro afectuoso, un perro que no debe ser para nada tímido, sino un perro muy, valga la redundancia, amigable. Y no debemos permitir, cuando estamos juzgando o si los tenemos, ningún comportamiento relativo a timidez y mucho menos agresividad, ¿no? Y esto es súper importante. Y el temperamento lo vemos en cada pista porque es un perro que se debe mover con la cola arriba y en movimiento, lo cual significa que el ejemplar está alegre. Entonces es muy fácil medir el comportamiento, el temperamento de un base. Si vamos directamente a la cabeza puede tener una pequeña cantidad de arrugas y esta es una modificación que se hizo al estándar FSI y agregaron la palabra pequeña, ¿verdad? Porque estaban siendo muy excesivamente arrugados y esto como consecuencia traía que los ojos ni siquiera eran visibles por el exceso de piel, entonces por eso es una pequeña cantidad de arrugas, una piel muy elástica, ¿verdad? Y este nuevo, agregaron la palabra levemente cuando se estira hacia el frente y realmente no hace falta hacerlo porque cuando uno está tocando la cabeza uno ve que la piel, uno siente que la piel es bastante floja. Y de cualquier manera, cuando ellos bajan la cabeza para olfatear, se forman las arrugas en la cabeza, ¿verdad? La cabeza la dividen en dos partes, la región craneal y la región del hocico. Y lo importante es que ellos hablan de que la línea superior del hocico se encuentra casi paralela a la línea superior del cráneo. Aquí de nuevo, mi apreciación es que casi paralelo no existe, se es o no se es paralelo. Y lo que debemos hacer es que no haya muchas divergencias en los ángulos de entre el cráneo y el hocico, ¿no? Eso es lo que quieren decir. Con un stop mediano, no demasiado marcado, y donde la región del cráneo y el hocico miden aproximadamente lo mismo. Importante es que es un cráneo y un hocico alargado, ¿verdad? Se verían estrechos cuando son mirados desde arriba o de los lados. Son muy alargados, muy estrechos. No queremos cráneos abultados o masivos, sino queremos cráneos muy, muy alargados, ¿ok? Y tienen un stop que esté muy, un stop medio pronunciado y una protuberancia occipital bastante pronunciada, lo que contribuye en forma general al alargamiento de la cabeza. Después tenemos la trufa, que es completamente negra. Sin embargo, los ejemplares que son muy claros pudiera ser un poquito más clara o parda o hígado en todo caso, pero se prefiere de cualquier manera que sean muy oscuras porque habla de la pigmentación de la piel y son bastante grandes, ¿no? Tienen una nariz bastante grande y normalmente sobresale un poco más allá de los belfos, ¿no? Que entonces, si bien es cierto que tienen un aspecto un poco rectangular, un poco cuadrado, sí sobresale la nariz y este es un punto muy importante. Los labios superiores cubren por completo la mandíbula inferior y tienen dientes en mordida en tijera, completa, una dentición completa, una mordida perfecta y regular. Se permiten pinza, se prefieren tijera y están bien situadas, como dije, una mordida regular. Los ojos son unos ojos prominentes, pero no son hundidos y esto es importante porque cuando se tiene un exceso de piel, tiene la impresión de que los ojos están hundidos, y no es así, deben ser lo más oscuro posible, sin embargo, de nuevo, los ejemplares que son de color más claro, pudiera ser un poco más claro, y en los ejemplares de máscara negra, pareciesen más claros muchas veces, aunque no lo sean, ¿no? La expresión es muy calmada, es seria,
Sin embargo, los ojos que ya sean marcadamente claros o amarillos no son deseables. Es un defecto. Las orejas, que es una característica súper importante, son muy largas, de inserción muy baja. Y esto hace que muchas veces parece que las orejas están insertas en el cuello, ¿verdad? No son planas, dan una vuelta. Y cuando uno las extiende por delante de la nariz, pues deben fácilmente sobrepasar ese punto. ¿Cuánto? Realmente no es relevante, o sea que siempre que sean unas orejas largas y que marcadamente pasen la punta de la nariz es suficiente, y son muy finas y de textura muy suave. A veces, cuando van de cacería, las orejas pueden romperse un poco en la punta, eso no debe ser considerado para nada en contra del perro, son heridas que son debido al trabajo que hacen y para nada van en detrimento del perro cuando estamos jugando en conformación. El cuello es un cuello largo porque debe tener la flexibilidad de que la nariz pueda fácilmente alcanzar el piso y con una papada muy pronunciada, y eso debido a la piel, ¿no?, que tienen en exceso, y de nuevo, ligeramente en exceso, ¿no? El cuerpo es largo y profundo, y cuando uno divide el cuerpo desde la cruz hasta el piso, menos de un tercio debe despegarse del suelo, o sea, es la luz que uno ve en el piso, ¿no? Es importante que esto es después, cuando ya son mayores de un año. Entonces, perros jóvenes se ven de una manera, se ven con las patas un poco más largas en proporción, pero normalmente bajan y maduran, y entonces queda la distancia suficientemente despegada del piso para permitir un libre movimiento. La espalda es amplia, es horizontal, y se extiende desde la cruz hasta la cadera, ¿verdad? Lo importante acá, ellos dicen que el lomo, la parte del lomo exclusivamente pudiera ser algo arqueado. Sin embargo, las espaldas en general deben ser rectas, desde la cruz hasta la inserción de la cola. Y es una característica que no solo debe presenciarse cuando están posados, sino también en movimiento, ¿verdad? Es importante porque da la silueta general del vaso. El pecho es súper importante porque es un pecho donde cuando están vistos de frente tienen algo que se llama como el wraparound del pecho y significa que la silueta del perro visto de frente pareciera que viene el pecho más ancho, pero luego baja y las patas son un poco más estrechas en el frente, ¿verdad? Tienen un esternón muy prominente, y esto es importante, es la quilla del perro y es súper importante, hay que chequearlo porque muchas veces la piel te pudiera dar la impresión de que tienen quilla y no lo es. Esto es un esternón, es el hueso, es súper importante. Y tienen costillas bien redondeadas, pero ceñidas, de buena forma. Las costillas no deben tener ningún reborde y para nada deben ser cortas, sino deben ser largas y redondeadas y sin bordes salientes, como dije, ¿verdad? En la línea inferior, pues, de nuevo, debe existir una suficiente luz debajo del perro para permitir que el movimiento del perro sea libre y pueda, pues, moverse en cualquier tipo de terreno. La cola es una cola más bien larga, implantada como continuación de la espalda y es llevada en alto cuando está en movimiento, ¿verdad? Esto también es sumamente importante porque al final es lo que uno vería del perro cuando está cazando y habla del temperamento del perro, ¿verdad? No debe tampoco enroscarse, no debe tocar la espalda cuando se mueve, sino es una cola que se lleva alta y ligeramente curvada. De nuevo, es una característica importante de la raza porque habla del temperamento de la misma, ¿no? Si ya pasamos a la parte de los miembros, las extremidades, pues los miembros anteriores tienen antebrazos y omoplatos de más o menos igual distancia, los codos son bien pegados al cuerpo, pero permitiendo, por supuesto, la movilidad del perro. Y no deben ser extremadamente pesados a la altura de los hombros, ¿verdad? Sino que debe existir la proporción adecuada entre los hombros y los traseros. Cuando se aprecian desde arriba, es más o menos al mismo nivel. Y pueden existir pliegues encima de los hombros, normalmente por exceso de piel, igual que pliegues en los codos, ¿no? Y eso sí es absolutamente normal, sin llegar a ser excesiva, por supuesto. Los antebrazos, pues, son extremidades cortas, con huesos muy fuertes. La parte de los carpos es recta y tienen un defecto
que es descalificación para la American Kennel Club, y es que no pueden, el carpo no puede sobreextenderse hacia adelante. Se llama no clean over y es algo, un defecto que un defecto muy importante y no debe tenerlo. En lo personal, solo una vez tuve la oportunidad de juzgar un ejemplar que lo tenía. Es bastante poco común. Sin embargo, siempre debemos chequear por ello, ¿no? Los pies son grandes, con articulaciones en las madillas fuertes. Y otra característica de las razas es que debido a que los codos están colocados donde están, pueden ser un poquito ligeramente hacia afuera. Y aquí la parte importante es un poco, ¿no? No demasiado hacia afuera y siempre de forma simétrica. No es que puede tener una pata hacia afuera y la otra derecha, sino la inclinación hacia afuera que vayan a tener los pies anteriores debe ser igual y solo ligeramente, ¿no? Si tienen arrugas en toda la parte del carpo, y eso es normal, y tienen uñas fuertes y dedos no muy pegados, pero tampoco muy separados, ¿no? Es un punto medio allí, no es un pie de gato, pero no es un pie tampoco explayado. Los miembros posteriores pues son sumamente musculosos, de buena angulación, y muchos presentan algunas arrugas en el corvejón. Los corvejones son cortos, ¿no? Sin embargo, no deben haber tampoco excesivas arrugas en la piel del corvejón. Recuerden que el punto importante acá es nada es excesivo. Sí debe tenerlo, pero no excesivo. Como les dije, la rodilla es bien angulada, y esto para balancear con los ángulos del frente, que también son bien angulados. Y los corvejones están ligeramente llevados de debajo del cuerpo, cuando el perro se mueve naturalmente, se para naturalmente. Lo que significa esto es que no son perros que se extienden demasiado fuera del cuerpo en su posición de parado natural, como otras razas, como sería el boxer o el doberman, o otras razas que extienden bien los corvejones hacia afuera. Los pies son fuertes también, amplios, y sí son bastante derechos, ¿verdad? Y es importante también porque no van ni hacia afuera, ni hacia adentro, ni el corvejón, ni los pies. El movimiento es muy, muy importante en esta raza, porque es un movimiento bastante único. Cuando digo único, es que el movimiento, cuando viene el perro hacia ti, los miembros anteriores vienen un poco más pegados al cuerpo que en otras razas. Y esto es debido a que los codos hicieron el wraparound de la parte delantera, y entonces vienen más pegados hacia adelante. No es que se mueven en el líneo del centro, sino se mueven juntos, ¿no? Y eso también es bastante importante. Y cuando se están moviendo, aunque el perro en posición natural tenga los pies un poquito hacia afuera, cuando se está moviendo eso tiende a disminuir. Y si es verdad que pudiese tener un movimiento del pie un poquito hacia afuera cuando cae, entonces debe ser simétrico y debe estar en las dos patas. Si solo una de las patas hace el movimiento hacia afuera, eso hablaríamos que es mismatch y es uno de los defectos, ¿verdad? Vienen en movimiento recto, ni hacen ningún juego con la muñeca, ni ningún tipo. Y visto cuando van, los miembros posteriores son sumamente derechos y se mueven también balanceados con el movimiento de adelante, ¿verdad? Son perros de buena extensión, sin embargo, tampoco son de tanta extensión como sería un perro del grupo Sporting. Y esto de nuevo por la posición en que tienen los codos, pero definitivamente un perro con mucho alcance y muy balanceado movimiento. Y cuando se mueve, pues la silueta que forma el cuello, la espalda recta y la cola alta, que es un poco lo que hacemos cuando lo estamos posando, debe mantenerse en movimiento, ¿verdad? La piel en general es bastante elástica, pero de nuevo sin ninguna exageración. Cuando se está moviendo, no es que uno vea un exceso de piel moviéndose, se puede mover algo porque es una piel elástica, pero no en exceso. El pelo es corto, es apretado y es liso. Es importante que el pelo largo o suave o con flecos es sumamente indeseable. De hecho, es una de las otras partes descalificables para la cacería, ¿no? Es decir, nunca he juzgado un perro con pelo largo, pero en todo caso es un defecto sumamente indeseable. Y pueden ser absolutamente de cualquier color, sin importar ni el color, ya que dije que era de cualquier color, ni la distribución de las manchas. De blanco a negro, cualquier color, en cualquier parte. Hay alguna creencia por allí que dicen que si la punta de la cola tiene que ser blanca o eso, todo eso es falso.
cualquier color y cualquier distribución de las manchas es aceptable. Y es un perro que mide de 33 a 38 centímetros a la cruz. Y esa es la tercera descalificación para la CACE, que no puede tener más de 38 centímetros. Sin embargo, en FSI no es descalificación, sino habla de una altura mediana. La falta, pues, cualquier desviación de las que mencionamos antes, como el ideal del estándar de la raza, y aquí pueden apreciar un perro de pelo largo, que de nuevo nunca lo he visto en pista, pero definitivamente sería una falta muy, muy importante porque difiere de lo que es la tipicidad de la raza, ¿verdad? Las faltas que descalificarían para el FSI es agresividad extrema o timidez, como les digo, un perro sumamente amigable y de buen temperamento, o cualquier perro que muestre señales o anormalidades físicas, o sea, miembros demasiado deformes o algo que a tu apreciación pues no se vea saludable, ¿no? Esto es para la FSI. Para la ACC entonces tenemos tres faltas descalificatorias, que sería lo que dije de la articulación del carpo hacia adelante o knocking over, el pelo largo o altura más de 38 centímetros. Entonces, la altura sí es un punto importante porque, de nuevo, como son perros masivos y de sustancia importante, puede pasar el hecho que se pasen de la altura ideal. Entonces es importante tener eso en consideración, ¿verdad? Pues hasta aquí es una pasada bastante rápida sobre el estándar y la idea de esto es que ustedes investiguen y se sientan un poco más apasionados a la raza y que cuando ustedes la lean y la interpreten, pues tengan algunos comentarios extras. Sin embargo, seguramente en la sesión de preguntas que vamos a tener posterior a esto, vamos a hablar de ello. Y es importante cuando juzguen el Basset que no, como en cualquier otra raza, ¿verdad? La tipicidad y el tipo es sumamente importante. Hay muchos tipos y hay una variedad de tipos y hay una variedad de formas de interpretar un estándar, sin embargo, siempre dentro del estándar, ¿verdad? Entonces, se van a conseguir perros más masivos, menos masivos, pero siempre masivos. Se van a conseguir perros con más piel o menos piel, pero siempre con piel abundante y elástica. Se van a conseguir perros más grandes o menos grandes, pero siempre en un punto medio, porque no deben pasar los 38 centímetros. Y entonces, lo importante es no volverlos una caricatura, lo cual sería muy fácil debido a las características de la raza, sino tener en cuenta que es un perro de trabajo de cacería que por lo tanto debe cumplir con la función que fue diseñada, ¿verdad? Ahora voy a empezar a mostrar algunas imágenes de primero hembras y después machos para tener varios tipos como referencia de lo que es la raza y varios tipos que se los van a encontrar en diferentes partes del mundo y sin embargo van a ver que todos tienen los puntos más resaltantes y más importantes del estándar, ¿verdad? Empezamos aquí con un tipo, una perra de Argentina, una perra que hizo muchísimos triunfos, una perra muy bonita. Es un poco más pata corta, para tener una diferencia de un tipo, sin embargo tiene luz suficiente debajo del cuerpo, y de nuevo, pueden apreciar el esternón, pueden apreciar la espalda recta, pueden apreciar los ángulos de los traseros, el cuello largo, las orejas insertas bajas, que todas las características de la raza pues se cumplen. Luego ven otra perra con un poco más de altura de despegado del piso, sin embargo vuelven a apreciar el esternón, la espalda recta, los ángulos en los traseros y el cuello largo. Entonces, dos tipos diferentes y sin embargo cumplen con el estándar, ¿verdad? Este es aún otro tipo, una perra un poco más masiva, sin embargo, ven el esternón, ven la espalda, ven los traseros y ven las orejas, ¿no? Entonces, no quiero sonar demasiado repetitivo, pero lo que es importante acá es que aprecien los diferentes tipos correctos dentro de la raza. Si alguno de ustedes luego decide o son jueces o se dedican a juzgar, recuerden que cuando estamos juzgando, no estamos comprando para nosotros, ¿verdad? Y debemos reconocer todos los tipos que cumplan con el estándar allá afuera, ¿no? Aquí tienen otra perra más joven, como ven todavía el pecho no ha descendido en su totalidad, sin embargo, si dividen en tres de la cruz hasta las patas, menos de un tercio está despegado del piso, pero hay mucho más luz del piso. De todas maneras pueden apreciar el esternón, la espalda, la inserción de las orejas y la angulación de los traseros que cumple con todos los requisitos del estándar. Un tipo parecido al anterior, espalda, pecho, esternón, orejas, ángulos traseros,
cuello, todo correcto. Y entonces después vamos con machos, ¿verdad? De nuevo en los machos vemos el esternón, la espalda, los ángulos traseros. Balance importante entre ángulos traseros y delanteros y orejas que parece que están insertas en el cuello. Este cuello largo. Este es aún otro tipo, ven que es un poco más pegado al piso. Sin embargo, ven el esternón, la espalda, los traseros y el cuello, ¿no? Y las orejas bien insertas arriba. Un perro con un poquito más de luz debajo del cuerpo. Perro más joven, por supuesto, que cuenta también con todas las características que venimos mencionando. Un perro con más luz también, que tiene entonces la espalda, los traseros, el frente, el esternón, el cuello, y que cumple, por supuesto, pero que se vieron ligeramente más corto que otros, sin embargo, más que largo suficiente para su tamaño y proporción. Otro tipo aún, con luz suficiente debajo del cuerpo, el esternón, la espalda, los traseros y el cuello y las orejas. Y entonces eso nos pasea un poquito sobre los diferentes tipos. Hay muchos más tipos afuera, por supuesto. Y de nuevo, cuando juzgamos el punto medio es importante el no caer en los excesos, porque es fácil caer en excesos en esta raza y tampoco queremos tener deficiencia de tipo en sacrificio de alguna de las partes. O sea, no vamos a tener un tipo tan estilizado por un movimiento tal vez más rápido porque no sería el movimiento correcto. Y vamos a tener un tipo tan pesado que no pueda moverse con las mismas características. Entonces, en general, pues, y rápidamente los pasé por esta raza que me apasiona en totalidad y dejo el espacio abierto para preguntas entonces. Un saludo, Joan, por esta presentación. Muy agradecido, pues, por tu colaboración y apoyo siempre a los proyectos que estamos llevando adelante, Nelson y yo. Y de verdad que muy agradecido por toda esa información que nos has dado, que como bien tú lo has dicho, es lo que aparece en el estándar, pero es la base para aquellas personas que están comenzando en la raza a conocer más de ella. Y aquellos que ya la conocen, bueno, tener un conocimiento más firme y que definitivamente cualquier profundización en el conocimiento de la raza pasa por muchas horas de estudio, por mucha observación y por asistir a muchos shows donde hayan perros de excelente calidad para poder ir fijando y afinando ese ojo que finalmente es lo único que nos va a dar la experiencia y el conocimiento sobre la raza. Exactamente. Por cierto, quería, antes de entrar a esta sección de preguntas, decirle a todas aquellas personas que están conectándose y están pendientes de este seminario, que precisamente es el momento para que puedan dejar sus preguntas aquí abajo en la sección de comentarios, que con gusto el amigo Johan Becerra se las irá respondiendo. Igualmente pueden hacerla llegar por nuestro grupo de Facebook y disfrutar de este seminario y de esta sección de preguntas. Joan, arrancando un poco ya esta parte adicional del seminario, te quería hacer una consulta para ampliar un poco esto a nivel de crianza. Hablamos un poco de cómo debe ser el ejemplar o acejado y cómo debe ser juzgado algunas cosas, aunque iremos más allá del juzgamiento en unos minutos. Pero a nivel de crianza, ¿qué tan fácil es criar esta raza? Una raza relativamente fácil de criar, si bien es cierto que la monta natural ocurre en muy pocas ocasiones, por lo mismo de la manera que están conformados, tienen patas cortas y cuerpos muy largos, entonces la monta natural es bastante raro que ocurra, pero son perros que fácilmente con inseminación, son perros muy fértiles, son camadas que van de 6 a 8 hasta 10 perros, normalmente, y debido a que tienen cuerpos relativamente, no, cuerpos grandes, paren con mucha facilidad. Entonces no tienen realmente mayores problemas en el momento del parto. Y son buenas madres en general, un perro de campo, un perro de cacería. Entonces son perros que no presentan mayor problemas en la crianza, más sí es importante, como en cualquier raza, asegurarnos, ya que tenemos un poco de exceso de piel, que los cachorritos tengan acceso a los pezones de manera apropiada y asegurarnos este crecimiento, sobre todo en los primeros días, ¿no? Como en cualquier otra raza, que hay que estar pendientes de los cachorros, pero en general son bastante buenas madres y madres bien preocupadas y prolijas en el momento de tener su bebé.
como dije, no presentan mayor dificultad. Es importante, supongo que en otras razas también, pero en esta raza yo he notado que cuando vayamos a seleccionar los ejemplares con que vamos a cruzar, tratemos de tener lo mejor disponible para la cruza. Con decir esto es que si contamos un ejemplar que ya tiene demasiadas cosas que queremos mejorar, pues es más cuesta arriba que un macho, en este caso, si es el que tenemos, o la hembra, si es la que queremos, logre mejorar todas estas características que necesitamos, porque es importante lograr ese punto medio, ¿no? Y normalmente no pasa que si cruzas a alguien muy grande con alguien muy pequeño, te salen medianos, ¿no? Normalmente lo que pasa es que te salen muchos muy grandes y muchos muy pequeños, pero no medianos. Entonces, hay gente que dice, bueno, tengo esta perra con este exceso de tipo, ¿verdad? Y tiene demasiado tipo, demasiado hueso, demasiada arruga, la cruzo con uno finito y me va a salir el medio, y no es así, ¿no? Lo que va a pasar es que van a salir finitos y excesivos. Entonces, a veces es mejor buscar estos medianos que tienen las cosas bien, y entonces tratar de seguirnos quedando con estos que son medianos, ¿no? No irse a los excesos, que es el momento en que las cosas se pueden volver un poco más cuesta arriba. Ok, buenísimo, Joan. Por cierto, ya para cerrar un poco la parte de crianza, cuéntanos un poco bajo tu experiencia, ¿qué es lo más fácil de mejorar en esta raza, en un proyecto de cría, y qué es lo más difícil o lo que más te ha costado en un proceso de linaje de acomodar dentro de tu programa de cría? Yo creo que todo es un poco difícil, realmente. No hay tanto tan fácil, no. Y es fácil perder las cosas que tienes bien si no lo fijas suficiente. Y es difícil volver a recobrar las cosas que no tienes bien, ¿no? O cobrar o tener las cosas que no tienes bien. Entonces, tienes que, uno, hacer un estudio apropiado, ¿no? Y conocer los perros hasta lo más que puedas en un pedigrí. O sea, conocer los papás, los abuelos, los bisabuelos. Si vienen de líneas abiertas o líneas cerradas, ¿qué es lo que tiene tu línea? Si viene de una perra que está abierta o cerrada, para poder ver qué es lo que necesitas fijar, ¿no? Luego es un proceso en el que debes tener metas muy, muy fijas, ¿verdad? Para poder lograr a largo plazo, porque recordemos que no es una carrera, sino un maratón. Entonces esto es a largo plazo. Y si bien a lo mejor en las primeras generaciones no logras exactamente lo que quieres, si tienes una meta fija de lo que necesitas seguir y de lo que necesitas tener, pues sabes hasta dónde quieres ir o dónde quieres llegar. Es importante no cegarse, porque muchas veces no sale lo que tú estás esperando. Y si bien es cierto que a lo mejor son perros muy lindos o suficientes o más que suficientes o hasta ganadores de Best in Show, si no es lo que te fijaste como meta, pues definitivamente debes dejar que haga feliz a alguien más y tú seguir con esa meta que te dedicaste o que te fijaste tú como criador, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante, no es difícil, pero lo más importante que quieras mantener es cuando ya fijes el tipo que a ti te gusta, luchar por mantener ese tipo. Y digo esto es porque, si bien es cierto que puedes trabajar en línea muchas veces, de vez en cuando necesitas salir de tu línea para traer sangre nueva, ¿verdad? Y ahí el tipo pudiera perderse un poco de lo que a ti te gusta o lo que tú persigues. Entonces, si tu tipo representa estas cabezas de que es tu interpretación del estándar, pues tienes que luchar cuando tengas los cachorritos de mantener los que tengan ese tipo. Y luego de que tienes el tipo, entonces puedes empezar a fijarte en las particularidades de los otros puntos del estándar, ¿no? Porque tampoco te sirve tener el tipo si no tienes ninguna de las otras cosas, ¿no? A veces te parte el corazón y tienes el tipo perfecto con la cabeza, los ojos, las orejas, la piel que quería, pero no es el cuerpo que necesitabas para acompañar a ese tipo y también tienes que dejarlo ir. Entonces, no necesariamente en una camada vas a lograr tener lo que quieras. Tienes suerte, si a veces tienes uno o dos perritos, también. Y tienes mucha, mucha suerte que cumplen con lo que tú quieres. Y los otros, pues, o buscas, algunos sí sirven de exposición y otros, entonces, en otro caso, son perros de mascota. Y siempre es importante buscarles una casa que los haga feliz, porque al final lo importante es que todos son mascotas y deben ser felices y tener casas felices. Pero para el juego que estamos en el juego que estamos nosotros, necesitamos un poco
más o diferente, ¿no? Entonces, a veces cruzas y no sale lo que tú querías, ¿verdad? Aún conociendo los papás, los abuelos y los bisabuelos y tal, generaciones por año. O a veces sí. Y aún en los outcrossing que hagas, necesitas entonces tener ese fijo definido para no perderte en los extremos. Y otro punto importante que les puedo decir es que no es una parte de un perro la importante, sino es el todo. Entonces, necesitas tener un todo y después entonces tienes excelentes partes dentro de ese todo. Pero el general lo tienes que poder cubrir. Entonces, necesitas el tipo, necesitas la quilla, necesitas las espaldas, las costillas, necesitas frente, traseros y movimiento. Cuando tengas todo eso, después puedes tener un esternón extremadamente prominente y eso te encanta, entonces tienes todo lo demás y además tienes algo en exceso o tienes una cabeza espectacular que acompaña a un cuerpo en el que tienes todo lo demás y entonces tienes una cabeza extraordinaria. Entonces tienes algo que dentro de que todo esté correcto o lo más correcto que se pueda, tienes algo también que es el plus, que en un momento de show va a diferenciar a los perros que son campeones o a los perros que son realmente especiales, ¿no? Muchos perros pueden terminar el campeonato, pero muy pocos tienen ese plus para continuar entonces ya representar tu raza dentro de un grupo o representar tu grupo dentro de un besting show, ¿no? Entonces son perros realmente especiales, que es lo que llamamos especiales, ¿no? No porque terminaron el campeonato son especiales. Terminaron el campeonato y la mayoría termina porque esto es como una pirámide, ¿no? Necesitas tener una base fuerte, sin embargo, muy pocos van a llegar a la... y necesitas que todos pues terminen el campeonato y de alguna manera es la validación de lo que tú estás viendo en tu kennel, es verdad, porque si no te puedes volver ciego y tener cosas que no son. Pero luego dentro de ellos, la meta, que cualquiera puede tener metas diferentes, pero en mi caso la meta es lograr criar ejemplares que sean entonces extraordinarios. Y entonces eso es lo que hace que en una representación en un grupo, si es el grupo 6, pues el Basset Hound es más Basset Hound que el Beagle Beagle. Y eso es lo que me dará la victoria dentro del grupo, ¿verdad? Y entonces en el Besting Show significa que el Basset Hound es tan absolutamente Basset Hound que es más Basset Hound que el Doberman. Y entonces eso me puede dar la victoria en el Besting Show. Entonces depende del nombre de juego que tú quieras, pero necesitas esos puntos extraordinarios dentro del perro, además de cumplir con todos los Bien interesante esas observaciones que tú haces, porque yo recuerdo que en mi época, ya hace varios años, cuando estaba comenzando, yo me acuerdo que siempre había un criador en Venezuela, en esa época, que podía ganar tres shows en un fin de semana, podía ganar los Westin Shows con sus Basset Hounds. Y yo me acuerdo que me acerqué y le pregunté y le dije, oye, Joan, ¿cómo haces tú para a la hora de, bueno, como criador de boxer? Evidentemente uno decía, bueno, definitivamente no te los puedes quedar todos, ¿no? ¿Y cómo haces tú para seleccionar? Y bueno, y yo me acuerdo que la respuesta de Joan en esa época, mira, a veces tú escoges un perro y lo llevas y lo llevas y lo tienes 6 meses ya cuando puedes definir realmente que el perro ya está, o sea, que ya de aquí va encaminado, que ya tiene todo y te das cuenta que tiene algunas cosas que no te sirven para tu plan de cría o que sencillamente no te gustan dentro de lo que viene diciendo Joan, del tipo que tú estás buscando y sencillamente tienes que dar un paso a un costado y buscar una persona que realmente lo quiera y que lo vaya a hacer feliz. Y sencillamente es quizás un perro extremadamente bueno, pero sencillamente si tú quieres ser realmente sobresaliente como criador y como un exponente de la raza, evidentemente tienes que darle un espacio. Yo me acuerdo de esas palabras y de ahí en adelante traté de ser muy estricto con la selección de mis perros y de verdad das un salto de calidad muy importante con esto. Porque adicionalmente, la otra cosa que tú mencionaste, que era el tema de esa ceguera a veces que no aborda a los criadores, que vemos un perro y nos parece que es muy bueno y creemos que es el mejor. No tenemos esa capacidad
de separar una cosa de la otra y de identificar esos errores que están allí, esos problemas que pueden tener, no problemas, sino esas diferencias con respecto al deber ser, que hacen que un perro sea mejor que otro, pues, y entonces allí empiezan los problemas de los criadores, ¿no? Súper importante, y a veces es fácil irse por un punto muy bueno y obviar el resto, y entonces, como tú dices, empieza una caída de la cual es muy, muy difícil recuperarse nuevamente, porque es algo tan subjetivo que es más fácil culpar a otro de tu fracaso. Y con esto lo que quiero decir es todo tan subjetivo que es más fácil decir, en vez de que mi perro, bueno, sencillamente o no se exhibe, no muestra lo que tiene, o no lo sé exhibir de la manera apropiada para realmente mostrar en esos 2 minutos lo que tiene, o solo no tengo lo que se necesita para ganarle a este otro, es más fácil decir, esto ya siempre es así, o esto está más arreglado que otra cosa, siempre ganan los mismos, pero no estoy diciendo o echando un paso hacia atrás y ver si siempre ganan los mismos. Significa que siempre me están ganando. ¿Cómo veo yo en qué es que estoy perdiendo, ¿no? Porque tampoco tiene sentido. Si eso es lo que creo de verdad, entonces ¿para qué sigo inscribiendo, ¿no? No tiene, una cosa no se balancea con la otra, ¿verdad? Y si solo gano una vez de 20, pues más desconfiaría yo de esa vez que de las otras 19. Porque hay gente entonces que dice, no, esta vez sí gané y ya borra las otras 20 que no. Yo creo que hay que agarrar este punto y decir, no, algo pasa, ¿sabes? Vamos a ver qué pasa. Es que en mi casa se ve de una manera y aquí de otra. Es que lo llevo a la velocidad no apropiada. Es que puedo yo defender el estándar de mi perro en estos 2 minutos de la manera apropiada para mostrarle al juez y a todo el mundo lo que yo quiero que vean, o no estoy preparado para entender o poder expresar o enseñar lo que el estándar me dice que yo sé que mis perros tienen de la manera apropiada, ¿no? Entonces, son muchos factores y muchos puntos, y es lo que lo hace divertido, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí es muy, muy importante, dentro de toda la subjetividad que esta pasión tiene, mantener un poco de objetividad para poder perdurar en el tiempo. Fíjate, Joan, tú hablabas, y eso sobre todo para aclarar, tú hablabas de que el base por debajo del cuerpo debe tener una luz de aproximadamente 1/3 de la altura de la cruz. Y de máximo 1/3. Máximo 1/3. Ahora bien, si a veces tenemos perros que por debajo de la estructura ósea, esos pliegues que de la piel a veces que hacen que puede dar una impresión que esa distancia es muy pequeña, nosotros deberíamos todavía considerar dónde está la estructura ósea o esa luz que deja la piel. No, la estructura ósea más que la piel. Y la piel siempre se logra apreciar y por eso nosotros debemos tocar los perros cuando los estamos jugando, ¿no? Porque nuestras manos es lo que nos va a decir cuánto era piel o cuánto no. Sobre todo en hembras puede haber mucha más piel aunque machos, ¿no? Entonces, parecería a lo mejor que son más pata corta de lo que son, pero cuando lo buscamos, vemos que no. Sin embargo, siempre hay factores que te enseñan en la foto qué es piel y qué no, ¿no? Y entonces, claro. si te pongo, déjame, ¿estoy compartiendo pantalla o no? Ahorita, en este momento, no. Ahora sí, sí, es correcto. Fíjate aquí en esta perra, ¿verdad? Esta linecita se ve dónde termina el cuerpo y se ve lo que es piel. ¿Lo logras apreciar? Sí, claro, perfectamente. Entonces, claro, parecería que está solo un poquito despegado del cuerpo, pero cuando ves es piel y tiene espacio suficiente despegado del cuerpo. Y eso es lo que permite un movimiento adecuado. Por eso es que debemos tocarlos. O sea, prácticamente, para poder diferenciar. Como si tuviéramos un perro de pelo. Tenemos que ver tras esa piel a dónde queda la parte ósea. Exactamente, porque la piel pues puede ser muy, te puede distraer de lo que es real o lo que es no, ¿no? Y es bastante fácil de chequear y comprobar. No, excelente. Era la idea, pues, y qué es lo que venimos hablando, ¿no? La idea de estos seminarios es eso, sobre todo para que la gente entienda y sepa, pues, qué es lo que tiene que buscar y sobre todo, inclusive, los jueces que están comenzando, qué es lo que tienen que buscar, cómo deben tocar,
que deben ver en un ejemplar para poderlo calificar como un ejemplar fiel y excelente representante de la raza. Y hablando de ese tema, entonces mi siguiente pregunta sería, a la hora del juzgamiento, ¿cómo debes tú abordar el juzgamiento tanto en la mesa como ya cuando el perro está en movimiento? ¿Qué tips nos puedes dar, Joan Becerra, con respecto a cómo debería ser esa revisión del perro ya en un show de conformación? Claro, los bases se juzgan en rampa, ¿no? Importante, no, nunca mesa. Mesa no, porque son perros muy pesados, okay, ¿verdad? Y no lo puedes. Pero he visto países a veces mesa y sencillamente entonces por juzgarlos en el piso que en la mesa, ¿ok? Antes eran todos en piso. De hecho, cuando estaba yo en Venezuela era en piso, no había rampa. La rampa es algo que nos da facilidad para juzgarlo y da facilidad al expositor también para presentar el ejemplar de mejor manera, ¿no? Lo primero que hacemos siempre es abordar la cara, ¿verdad? Porque es la tipicidad del perro. Y ahí entonces vemos lo largo y estrecho de la cara y el cráneo, la inserción de los ojos, el color de los ojos, la nariz, los dientes, las orejas, la piel, ¿verdad? Todo eso lo chequeamos en un segundo. Es importante tener manos suaves con los bases o con cualquier raza, ¿verdad? No necesitamos ser duros o ser lentos tampoco en este proceso, porque al final son perros y no pueden entender si empiezas a pular de una manera un poco más fuerte o que pudieras tocar de manera delicada de cualquier manera, ¿no? Entonces hay que ser delicados y de manos ligeras, ¿verdad? Lo puedes encontrar fácilmente sin tener que meter. Entonces eso los va a poner nerviosos y se va a mover y va a distraer todo el proceso. Y entonces no vas ni siquiera a lograr tocar las partes que debes tocar. Luego entonces te pones de lado y ves analizas el largo del cuello y ves dónde termina el cuello con la inserción de los hombros. Y esto es importante porque unos hombros muy rectos hacen que el cuello sea corto. Y a veces el cuello es sencillamente corto o más corto de lo que debería. Tocas entonces la forma de los que se inclina el ángulo delantero, vas bajando por la escápula y encuentras los codos y te aseguras que los codos estén pegados al cuerpo, ni hacia afuera ni hacia adentro, y cómo baja entonces la extremidad del codo, que debe bajar en línea recta sin ninguna curvatura, ninguna curvatura. Que baje, perdón. Sí. Que baje hasta la pata, tocas el pecho y ves que el esternón sea bien prominente, lo sientes y ves que no es piel, Después baja la espalda y ves que la espalda recta, la forma de las costillas, que sean redondeadas, sin sobresalientes, pero tampoco tienes que meterte para encontrar una cosa excesiva, ¿no? Es una cosa más suave. He visto a veces que la gente se mete y quiere tocar el esternón por debajo y unas cosas que tú dices, bueno, pobre perro, no entiende lo que está pasando. Porque al final el perro no te conoce, ¿no? Y por amigable que sea, si no te conoce y te empiezas a hacer un examen veterinario en esto, pues no va a entender qué es lo que está pasando. Tienes que ser suave, tocar entonces el ángulo de los traseros, ver la rodilla, sentir la rodilla y sentir los corvejones, sentir la inserción de la cola y llevar toda la mano a la cola para ver que no tenga cola, sino que sea una cola bien formadora y ya está listo. No necesitas tocar más nada en la mesa. Luego lo haces ir y venir, y es importante dos puntos. Una, ir y venir como expositor. Muchos expositores hacen extraños que te hacen así, vienen así, y entonces el juez no puede ver nada, ¿no? Porque el juez está parado en un lugar. Entonces uno como juez tiene que tratar de ver ahí en dos segundos que te muestren algo porque van y vienen. Y a veces les dices a la esquina y vas al otro lado, hay nervios, el problema, ¿no? Entonces, es importante, es línea recta, vas y vienes en línea recta, ¿verdad? Y cuando van, puedes apreciar los traseros que se mueven de forma paralela, ¿verdad? Que tienen una extensión que no bloquea en el corvejón. Cuando vienes, ves que vienen también paralelos, ¿verdad? Más pegados, ¿te acuerdas que dije que eran así? Entonces vienen más pegados, ¿verdad? No vienen más separados como Sporting o Working, vienen un poco más pegados, no haciendo líneas centro como el Corgi, sino en línea recta, pero más pegados, donde ves que los codos están también más pegados al cuerpo, ¿verdad? Cuando caen, caen bien, si van a caer un poquito hacia afuera, las dos patas iguales, cuando vienen moviéndose, no es que vienen así, sino vienen así, ¿verdad? Y cuando caen, deben caer así. Es un perro que no se ve o no se aprecia muy bien en lo que sería free stacking, porque son perros que, como te dije, tienden a meter las patas
debajo del cuerpo las patas posteriores. Entonces lo que vas a apreciar es el frente, ¿verdad? Y no la silueta general, porque es difícil que te la dé. Y después lo mandas a ir alrededor y uno ves que el trasero que esté balanceado, que los ángulos del trasero y el delantero se balanceen, que tenga buena extensión delantera y buen alcance delantero y buena extensión trasera, ¿verdad? Y que mantenga esa silueta que viste en la rampa, la veas alrededor de la pista, con la cola siempre llevada en alta, no demasiado que vaya a tocar la espalda, ni curvada mucho menos, ni tampoco caída o caída hacia abajo, ¿no? Sino una cola que lleva un poquito en cimitarra, que da ese ángulo que balancea entonces con lo que es la cabeza y la silueta general del perro, ¿no? Hay gente que, como dice, que se mueve con la nariz pegada al suelo. Sí, bueno, se mueve con la nariz pegada al suelo cuando va cazando. Pero si lo estás enseñando y necesitas enseñar el trasero, pues debe ir con la cabeza arriba, ¿verdad? Porque no todo el tiempo va con la cabeza arriba. Es importante adiestrarlos para que se muevan con la cabeza arriba, para que el cuerpo pueda apreciar el movimiento, tanto en el ida y vuelta como en el alrededor, ¿no? Pues no se debe mover con la cabeza al lado, en el piso, en conformación, porque entonces hace el trabajo del juez sumamente difícil. Muy bien, muy bien. Sí, sobre todo ese tema de lo que tú acabas de decir, el tema de cómo tocarlos, y hay personas que pareciera que quisieran amasarlo o que quisieran apretarlo, ¿no? Buscando no sé qué cosa, cuando todo tiene que estar allí, y si todo está en su posición correcta, uno se lo va consiguiendo en la medida que lo va chequeando, ¿no? Bien, bien interesante. No sé qué tienes por allí, Nelson, si tienes alguna otras preguntas al respecto. Sí, por cierto, Joan, aprovechándote que tenemos en el seminario el día de hoy y que tienes mucha experiencia tanto a nivel de AKC como de FSI, sería importante que nos dijeras qué diferencia estás viendo en la actualidad entre el estilo AKC y lo que juzgas en FSI en esta raza. Pues creo que ahora siempre hay tipos diferentes, ¿no? Que es lo que dije. Entonces, depende del país donde vayas, pues vas a encontrar más de un tipo o menos de un tipo, ¿no? Y dentro del mismo país encuentras más de un tipo o menos de un tipo, ¿no? Lo importante es eso, tener los tipos definidos y que los tipos cumplan con el estándar, ¿no? No los excesos, no los de ningún extremo, ni de... Para mí los dos son excesos, cualquier manera. Entonces, y si te pones a ver si en AKC hay descalificación de altura, pues no vas a encontrar ejemplares tan grandes como en FSI, que puede que no haya descalificación de altura, sino solo sea una sugerencia del tamaño, ¿no? Entonces sí, pues en general, diríamos que en algunos países de Europa, algunos, todos, hay ejemplares más grandes y que se vieran, no sé, más masivos, que en Estados Unidos, pero en Estados Unidos hay ejemplares con suficiente masa, o suficiente masa y masividad importante, ¿no? Estas nuevas correcciones que hizo la FSI al estándar del Basset-Hound, entonces lo que está llamando un poco más es a ese punto medio y no irse a los extremos de tipo, porque es muy fácil caer en los extremos de tipo en muchas razas, no solo en Basset, ¿no? Y lo que pasa con estos extremos de tipo, que vienen con sacrificios importantes en estructura y en otras partes que no deben ser, ¿no? Entonces el FSI pues se dio cuenta. Y igual Gran Bretaña dijeron en exceso y no podemos tener esta forma extrema con los bases, porque estamos trayendo también problemas de salud importantes. Entonces nos fuimos a un poquito medio, a lo mejor entonces ahora está un poco más refinado de lo que habían, que tampoco, ¿no? De nuevo, es este punto medio que es difícil de alcanzar, lo sé, pero que debe haber. Pero un buen Basset-Hound es un buen Basset-Hound en cualquier parte del mundo. Y es un perro cuando está de cualquier raza. De hecho, cuando está bien conformado y bien estructurado, es un perro que va a representar bien la raza en cualquier parte del mundo. Ok, Joan. Por cierto, cuando estábamos hablando un poquito de la piel y de los pliegues de la raza, ¿qué tan permisivo eres con esos pliegues que a veces vemos en el punto de la cruz? Bien, no me molestan para nada, de verdad no me molestan, porque solo son piel, y los pueden tener perfectamente allí. ¿Cuánto? De nuevo, llegamos a un punto medio, ¿no?
si tenemos tanta piel o tanto exceso de piel que nos vayamos casi que a Sharpay y no a base, pues no. Y si tenemos tan poco que está como un Doberman o un boxer, pues tampoco, ¿no? Entonces, si hay una piel, es importante que sea piel por piel y no piel por mala inserción de hombro, ¿no? Cuando estamos usando. Muchas veces es más fácil desde afuera decir, bueno, es que le molestó la piel y resulta que los hombros estaban bastante mal insertos. Eso lo puedes ver cuando tú tocas, ¿no? Pero un poco de piel en esa parte no me molesta. Y aún en la espalda a veces hay un poquito, ¿verdad? Que se ve como no tan absolutamente recto, sino un poquito así. Y de nuevo, eso es piel y no pasa nada. Y de nuevo, eso es un punto dentro de todos los otros puntos. Y lo importante cuando uno está juzgando esta o cualquier raza es el general, ¿no? Porque, de nuevo, cuando estás juzgando, esto soy yo nada más, ¿no? Uno pues tiene una visión. Opinión válida. Una opinión válida. Pero yo cuando estoy juzgando, no estoy comprando. Y entonces, ni estoy seleccionando el mejor para criar, porque tampoco sé cómo esa línea crece o cómo esa línea se mueve o cómo esa línea evoluciona. Porque tú conoces tu línea, pero todas las líneas tienen un movimiento de desarrollo diferente. Entonces, cuando yo estoy juzgando, no voy a jugar, no voy a escoger esta hembra porque seguramente cuando tenga bebés, no sé, no sé, a veces estoy juzgando ese día, ese momento. Y no sé qué pasó antes ni sé qué va a pasar después. Sino ese momento, y por eso ese momento, el todo, es más importante que ninguna de las partes que te digo. Correcto, Joan. Bien interesante y bien oportuno ese comentario. Joan, hablando ahora un poco de tu experiencia como expositor, muchos piensan que cuando vemos estos perros de pelo corto, de pelo muy corto, son perros a nivel de inexperiencia que la gente dirá, no, bueno, lo bañaste en tu casa y lo sacas al ruedo tal cual como está. Bajo tu experiencia como expositor, ¿qué acicalamiento tú le das a un base jao para llevarlo a show? Pues son bastante fáciles, la verdad son bastante fáciles y comparado con perros de pelo largo, pues aún mucho más fácil, ¿no? Todos los perros de pelo corto son en general más fáciles de mantener que los perros de pelo largo, ¿no? No es ningún secreto. Sin embargo, sí tienes que tener un mantenimiento como a cualquier perro de tu casa, aunque no vaya al show, ¿no? Los tienes que bañar cada tanto tiempo, tienes que cuidar que no hayan callos o defectos en la piel, tienes que cuidar que la salud general de la piel y el pelo sea la apropiada, que puedan dormir en lugares apropiados que no desarrollen, como te dije, callos, raspones o peladuras que al final pueden ser un show de conformación y belleza, pues va en contra del detrimento del perro. Pero se mantienen bastante fácil, ¿verdad? Con lavarle sus orejitas una vez cada 2 semanas, una vez cada semana, mantener los dientes limpios, darles unos baños cada 15 días, cada mes, mantener el blanco blanco, pues es bastante fácil, ¿no? Luego ya al momento de show, pues quitas un poquito los excesos de pelo de los traseros, si acaso tiene algo, los bigotes si quieres, y si no quieres, pues los dejas, realmente no importa, y está listo, ¿no? Un perrito bastante fácil de exhibir siempre que lo mantengas, ¿no? No vas a tenerlo destruido ahí, que nadie lo chequeó en 6 meses y está todo lleno, dormía en cemento y está todo lleno de callos y vas manchado de amarillo porque nunca lo bañaste y después vas a pretender que el día del show lo bañaste y está listo, ¿no? Pues, tienes que llevar, igual que tienes que garantizar el ejercicio, que tiene un desarrollo muscular apropiado, que es un perro duro, fuerte, no un perro cojo. Perro que tienes que procurar que haga mucho ejercicio para mantener esta forma y que diga, yo puedo cazar todo el día, ¿no? Porque si ves un perro que es gordo, que es gordura floja o muy flaco, pues tú dices, este perro se va a morir en el campo, ¿no? Entonces, hay bases que si son un poco más flojos, entonces tienes que garantizar que haga el ejercicio apropiado, ¿no? Y si tienes que montarlo en caminadoras o si tienes que hacer lo que tengas que hacer para tener esa condición física importante que cuando el juez toque diga, aquí hay un desarrollo muscular y no es gordura o flacura, sino un desarrollo muscular importante y este perro puede hacer el trabajo al que cada supuesto hacer. Correcto. Joan, una pregunta. ¿No se ve en esta raza, no se ve en esta raza como se ve por lo menos por decir pastor alemán, que hay perros de trabajo y perros que son para conformación? Aquí no se ve, o sea, Basset Hound, que tú dices, mira, estos Basset son para trabajar, para ir al campo, y estos sí son bases, aunque son como para exposiciones de conformación. Lamentablemente sí se ve. Creo que la gente acá, sobre todo la gente de California, ha hecho un trabajo excelente
involucrando perros de conformación y campeones en conformación a sus perros de trabajo, de los field trials, ¿no? Creo que es un trabajo súper bueno que han hecho y cada vez son perros más típicos y más representantes y que terminan sus campeonatos en el campo y terminan sus campeonatos en conformación, ¿no? Entonces creo que han hecho un trabajo excelente. Antes se veía aún más, ¿no? Son perros más pata larga, ¿verdad? Más rústicos, por así decirlo, y menos extremos, ¿no? Sino perros más medianos en todos los puntos. Y supongo que en otros países, aunque no tenga la experiencia, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Sin embargo, como dije, aquí han hecho un buen trabajo en eso. Y cuando ves las fotos de los field trials y en las nacionales siempre hay representación de los field trials, ves que los perros son bellos perros, bellos Basset Hound para conformación, ¿no? Pero sí, sí hay una diferencia importante entre uno y otro, pero no creo que críen para una cosa y otra, es simplemente que a lo largo de los años pues vas criando todos esos que se parecen a todos esos, y entonces de una manera u otra las líneas se van divergentes, ¿no? Estos los han vuelto a traer, pero hay muchas razas que se han mantenido muy aparte. Quizás también puede ser porque la persona que se dedica al trabajo quizás no está pendiente de las exposiciones de conformación y entonces, bueno, estos son mis perros de trabajo y vienen siendo perros, hacen bien a lo que yo me dedico y sigo criando con lo que tengo aquí que me resulta muy bien, ¿no? Pudiera haber algo de eso. De verdad sí pasa, no debería ser. Claro. Sin embargo, muchos de los perros de nosotros que hacen conformación, después nos los pide la gente de Field Trial y los enseña. Y van de cacería con ellos y después los usan, ¿no? De hecho, creo que el perro de este Tanner, el que exhibí la vez pasada, blanco y rojo, el que tenía el año pasado, se va ahora a hacer Field Trials. Entonces se va de cacería, hace lo que necesita hacer, lo que su raza le dice que haga, ¿no? Los instintos que tiene y cómo lo desarrolla. Y después lo usarán con esas perras y entonces, como te dije, han ido mejorando de manera importante la conformación de los perros de campo. Qué bueno. Interesante. Joan, por cierto, a aprovechar este momento que tenemos el día de hoy para ir quitando también algunos mitos de esta raza o certificándolo. Hay un mito por ahí de que el Basset Hound produce un olor muy fuerte. ¿Es verdad o es mentira esto? Sí, es verdad. Y un poquito la historia o la leyenda detrás de esto es que como son perros de cacería, pues tienen que regresar por donde se fueron. Y por eso el olor es importante porque dejan un rastro que es fácil para ellos encontrar el camino de regreso, ¿no? Entonces, sí, es verdad. Si huelen fuerte, huelen a perro. Particularmente. Y no importa, algunos más que otros. Inclusive no importa, en un show normal, algunos necesitan que los bañen todos los días. Porque producen este olor que no es agradable para nosotros, ¿no? Y por eso son perros también de afuera, más que perros de casa de adentro, ¿no? Y los puedes tener adentro, por supuesto, pero vas a tener un olor importante dentro de la casa que tienes que vivir con él o usar los odor eliminator o, ¿sabes? Cualquier cosa que los mantenga dentro de lo que tú necesitas, porque cuando tienes 3-4 bases dentro de casa, pues si no, la casa va a oler un poco a kennel. Y si no te importa, pues bien, y si te importa, pues haces cosas para que no. Pero la piel huele, de que huele, y no son las orejas, ni es las arrugas, no, es piel, es olor a... Es olor de corporal. Que emana de su cuerpo. Sí, sí. Y debe tenerlo, pues de hecho, si no, man, está perdido. Otra pregunta que tengo sobre la raza, y es un poco lo que acabas de decir, ¿para quién va orientado un Basset Hound? ¿A quién le recomiendas tú adquirir un Basset Hound y cuáles son las necesidades que puede tener básicamente un perro de esta raza? Pues los Basset son perros que sí de cacería, pero se han vuelto perros de compañía. Un perro ideal para los niños, un perro muy tranquilo. Un perro que no le gusta estar solo tampoco. Normalmente no tienes solo un perro, tienes dos o tres. No, tienen que ser Basset, pero de cualquier raza, pero no son perros solitarios. Y son súper buenas compañías para los niños, muy pacientes. Muy dispuestos a todo, a satisfacer pues todas las necesidades que un niño tenga. No son perros de pelota, de tirar la pelota y irte, ¿sabes? Eso no, son perros tranquilos, como dije. Son y los hacen muy buena compañía, sobre todo a personas adultas, que son perros que con un ejercicio regular pues se mantienen en bastante buena condición. Son perros que son bastante felices solo con estar a tu lado, pero no demandan esta extra atención o esto pasa todo el día conmigo, sino son perros
como te dije, que te acompañan, que están a tu lado, que están dormidos allí y que están dispuestos a salir contigo a dar la caminata que tú desees caminar y lo va a hacer de más de buena gana. Y son perros de tan buen carácter que le van a dar la bienvenida también a todo el mundo que llega a tu casa, ¿no? Entonces eso los hace perros muy buenos, no son guardianes, no son guardianes, pueden que ladren algún movimiento, ruido extraño en la noche como cualquier perro, pero no son perros que van a servir de guardianes, no son perros de compañía. Y cuando tienes familias numerosas, cuando tienes gente, familias escasas, que va mucha gente y entra gente y va gente, pues es un perro perfecto porque sabes que estás confiado y no que va a ser agresivo con nadie, ¿no? Igual cuando van los amiguitos del colegio o quien venga a casa, pues está muy seguro y es un perro que le encante que lo acarician, que lo soben, que estén encima de él. Y lo va a agradecer y no va a hacer ningún tipo de acto que va a decirte, bueno, tenemos que tener cuidado aquí, o no hagas esto, o no hagas aquello, sino que puedes estar bastante tranquilo. Ok, interesante. Bueno, para ¿y longevidad de este perro, Joan, más o menos, aproximadamente? De 12 a 15 años, es lo 12 a 14, más que 15, ¿verdad? Ya un base 14 es bastante viejito, algunos 11 ya, pero en media 12, 13, 14 es lo que dura. Es un perro mediano. De buena duración. Joan, ya para seguir tocando algunos punticos de la raza, ir completando por lo menos el círculo de la vista de cada uno de estos puntos, háblanos un poco de la salud del vacejado. ¿Qué enfermedades son propensas? ¿Tiene algunas enfermedades congénitas que hay que tener cuidado a la hora de revisar cruces, estudiar la genética de esta raza? Sí, hay enfermedades que son típicas de la raza, hay enfermedades hay glaucoma, hay una enfermedad de sangramiento importante, pero no son comunes, no son comunes y haciendo pruebas pues ya las descartas y con eso ya estás cubierto. Son perros en general bastante saludables, ¿verdad? Puede que haya alguna línea que tenga problemas de piel, ya no tanto, pero puede que pase y los ojos pues tienden a enfermarse tal vez un poco más por la piel que cae, entonces los ojos están un poco más expuestos. Las orejas también al ser pues, tapadas, o orejas largas o pendulantes, pues tienes que mantener limpias, pero si las mantienes limpias regularmente no vas a tener problemas igual que los ojos. Y en general son perros bastante, bastante saludables, que no tienen mayor componente de salud que deba preocuparte y sobre todo cuando trabajas con líneas que son saludables en general, pues no vas a tener mayor inconveniente. Ok, bien interesante para que la gente esté pendiente de esos detalles. Bueno, Carlos, de mi parte creo que está satisfecho la parte de preguntas. La gente ya dejó de hacer sus preguntas. De todas maneras, le seguimos diciendo a todos aquellos que siguen conectados que si les queda alguna pregunta pendiente, háganla aquí en la sección de comentarios que con gusto el amigo Johan Becerra se las responderá a cada uno en su pregunta y en esos comentarios. De tu parte, Carlos, cuéntame, ¿te queda algo por allí? Bueno, nada más, finalmente darle las gracias a Joan, un invitado de lujo que hemos tenido hoy, que nos une una larga amistad, que de verdad nos sentimos muy agradecidos porque los proyectos que hemos tratado de hilvanar con él siempre han llegado a feliz término y hoy es una muestra de eso. Creo que todos los amantes de la raza Basset Hound pueden sentirse muy contentos y agradados por esta muestra que les estamos llevando. Como ya dijimos, es una breboca para la raza, sin embargo, creo que ha sido muy completo. Y como ya lo dijo el mismo Joan, cualquier comentario o cualquier observación o cualquier pregunta que quieran hacer, se les irá respondiendo a la medida que vayan apareciendo por allí. No nos queda otra que pedirle, como siempre hemos hecho, a nuestro amigo invitado el día de hoy, Joan Becerra, unas palabras de despedida de este muy interesante seminario que hemos tenido el día de hoy. No, de verdad, muchísimas gracias nuevamente. Es un placer para mí poder colaborar y poder hablar sobre todo de esta raza tan espectacular y fascinante para mí. Y es solo un gusto y un placer y de verdad no tengo más que palabras de agradecimiento hacia ustedes y hacia todas las personas que muestren el interés, no solo por esta, sino por cualquiera de las otras razas, porque es un momento particularmente difícil en esta historia que estamos viviendo
Y entonces todas estas acciones nos ayudan a salir un poco de la realidad en que estamos y en poder conversar de temas que nos apasionan. Así que, verdad, muchas gracias y felicitaciones a ustedes por tan excelente serie y por tener el interés y la preocupación de mantenernos a todos involucrados en esto. Pues nada, gracias nuevamente y un placer para mí estar aquí con ustedes. No, muchísimas gracias, Joan. En verdad que sí, súper agradecido contigo. Como dijo Carlos, creo que es para nosotros un gusto y un honor tenerte en cada uno de los conversatorios o seminarios que hacemos. Así que en verdad agradecido por tu tiempo, por tu paciencia y por siempre estar disponible para la canofilia en general. Gracias, gracias a ustedes y hasta luego. Nos vemos pronto, espero. Así es. Seguro que sí. Quería preguntarte, era la parte del frente del vasejado. Veo que hay mucha falta en el frente a la hora de ver esta raza. Se ve muchos problemas de frente a la hora de juzgamiento. Bueno, porque es que como son muy patacortas, ¿no? Entonces, y viene así, viene el pecho, ¿verdad? Viene adentro y sale. Entonces todo este, el que se llama wrap around the chest, así, y después baja, hace que venga con muchos defectos, porque al final es una raza de enanos, ¿no? Es una raza con los defectos que la gente enana o los enanos en general tienen, ¿no? Que tienes que meter todo esto, que normalmente es largo en los otros perros, en un espacio pequeño. Entonces tienden a haber, ¿sabes? O torcidos, o desviaciones sobre todo para mantener el peso acá arriba. Cuando tienes los hombros, los codos muy metidos, entonces las patas se abren. Y cuando te mueves, a veces entonces tienen tanto pecho y si no hacen el wrap around apropiado, vienen así de ancho, ¿no? Como bulldog. Okay. Porque es más fácil, ¿no? Entonces, lo difícil es lograr... Déjame ver que tengo una foto. Déjame ver si encuentro la foto. Mira. ¿Logras ver esto ahí? Sí, sí, sí. Se ve. Es como viene todo el wrap around y cae recto. ¿Ves? Eso es difícil de lograr por eso, porque tienden a ser más ancho porque es más fácil o demasiado estrecho. Entonces, este así es lo más difícil. Y ese así es el que debe ver cuando se mueve. Entonces, deben venir así, con los pies debajo del cuerpo. No puede venir ni siquiera a los lados del cuerpo y no puede hacer tampoco single track como el corgi. Porque el corgi tiene otra disposición de frente que el base. El base es así. Como un poquito como el salchicha. Correcto. Es un wrap around y baja. Entonces, también eso, cuando se mueven alrededor, no vas a ver movimientos de estos fabulosos como el pointer, porque tiene que salir de adentro. Entonces, sí vas a ver extensión, porque no va a estar así, sino así. Pero hasta aquí, porque no puede irse hasta acá porque se saldría el codo. Claro. Entonces también tienes movimientos que sí extienden, pero de manera diferente, y por eso es que se mueven como así. Claro, no así. Sí, uno los ve, exacto. ¿No? Entonces eso es lo que lo hace más difícil de apreciar y sobre todo de criar y ver, porque mucha gente se ve, ay, que viene bello. No, no viene bello, nada, venía antes. Y es difícil porque a veces caen bien, pero se mueven tirando una pata hacia afuera, que es lo que se llama mismatch. Tienes que poderlo ver en un segundo, porque esto es el segundo que te va a dar. Y si no tienes el ojo bien afinado para ver eso, no lo vas a ver. Y puedes poner a ganar un perro en mismatch muy fácilmente. También depende de la habilidad del handler, pues si tienes un perro un poquito mismatch, pero te vengo con la cabeza, no al piso, pero un poquito más abajo, ya las orejas lo cubren y no lo ves. Pero cuando estás criando, necesitas saber eso para poderte ir de ahí. Claro. Pero si ni siquiera tú como criador lo ves, después no puedes. Vamos claro. Perdiendo en el camino. Buenísimo, buenísimo. Bueno, este pedacito ha sido una cortesía de Iván Becerra para finalizar. Sí, no, de verdad, un placer. Gracias. Cuídense un montón y estén seguros allá. No, gracias, gracias, Joan. Igualmente allá, ustedes por allá y en cualquier momento nos veremos en algún ruedo por allí eso en el mundo. Eso espero. Saludos de verdad y gracias por la oportunidad. Sí.
Y recuerden, si les gustó este contenido, no olviden darle like y comentarlo para saber sus opiniones. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y no olviden darle a la campanita, la famosa campanita, para que sean notificados cada vez que montemos un nuevo encuentro. Asimismo, en nuestro canal o en nuestro grupo de Facebook podrán disfrutar de este y todos los contenidos que hemos venido realizando durante este tiempo. Así que aprovechen y disfrútenlo, que es gratis y es para ustedes. Desde ya, la invitación es para la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Así que no se lo pierdan. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.